Thank you Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Si gustan, por favor, tomar asiento para que dar inicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar hoy aquí por lo que esto representa y por el esfuerzo que sumados los años han contribuido a impactar positivamente en la sociedad y en el mundo. Mi nombre es Cecilia Vargas, soy líder de Mercado Técnico Comunicación de Inc. Monterrey. Estamos cumpliendo 10 años de que este sueño inició como un festival llamado Inc. Monterrey, que ahora es mucho más que eso. Es momento de darle un nuevo rumbo y una nueva estrategia que llamamos Future Now. Future Now, como su nombre lo indica, es vivir el futuro ahora. Bienvenidos sean todos a este evento de lanzamiento. Primero que nada, me gustaría agradecer a nuestros distinguidos ponentes, invitados especiales del Tecnológico de Monterrey, así como invitados empresarios, aliados y patrocinadores que el día de hoy nos acompañan. ¿Se imaginan cómo sería el futuro en temas de tecnología y sostenibilidad? Future Now será nuestro estandarte que va a guiar el futuro, tanto para el Festival Inc. Monterrey 2023 en noviembre próximo como para el desarrollo de proyectos de esta plataforma en los próximos 10 años. Tengo el honor de ceder la palabra a Rashida Vela, VP del Campus Región Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bien, pues Muchas gracias por, por, la, por la palabra y, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este evento. Eh, quizá no va muy bien lo que voy a decir con el título que dice Face the Future, pero eh, creo que apreciamos mejor lo que tenemos y el futuro cuando sabemos de dónde venimos. El TEC de Monterrey siempre se ha distinguido por ser una universidad que impulsa el emprendimiento. Eh, no hace mucho y quiero encargarles una tarea en, este, en esta apertura de este evento. Eh, el día de ayer, David Garza, nuestro rector y presidente ejecutivo del TEC, puso en las redes un video que tiene que ver con el emprendimiento, está en el ADN del TEC, es un video de 15 minutos. En ese video repasa todos los hitos que hacen del TEC una institución emprendedora. Y desde el primer hito hasta el último ven la distancia que hay en, en, en el impacto en lo que significa las acciones llevadas a cabo por el tec y entonces empezamos a ver pues todo lo que hoy vemos de link monterrey como una, pues, como un, una etapa más de un, de un proceso de crear cultura de emprendimiento no solamente en una institución educativa sino, sino en un país completo. Aprender que para emprender, para innovar, requerimos el esfuerzo de muchos. Pues en el TEC tenemos 80 años eh, trabajando como una institución emprendedora y es el tiempo que te lleva el ir creando todas esas herramientas para realmente aportar con un grano de arena al tema del emprendimiento. Si revisan eso, de verdad van a apreciar muchísimo lo que significa el esfuerzo que hoy hacen muchos de ustedes por hacer realidad muchas de las ideas innovadoras de mucha gente y poner en práctica el emprendimiento para poder pues, aportar y desarrollar a la sociedad. Ese eh, proceso que vemos hacia atrás y que lleva 80 años, no tengo duda de que no nos va a dejar de sorprender en los siguientes 10 años con lo que van a ver el día de hoy. De verdad que qué honor que estén aquí, qué honor que sean parte de un proyecto tan, tan ambicioso desde la perspectiva personal, social. Eh, de todo tipo de, de beneficios que arroja una iniciativa de este tipo, me da muchísimo gusto que, que junto con este caso, con el TEC de Monterrey, con todo el equipo de Link eh, Monterrey, a quien le agradezco eh, todo el event, toda la organización de este tipo de eventos, eh, estén llevando a cabo. Eh, felicidades por estar aquí, muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Rashid, por tus palabras. A continuación, me gustaría invitar a Rogelio de los Santos, presidente de Inc. Monterrey, quien nos compartirá qué es Future Now y la nueva estrategia de Inc. Monterrey. Antes de continuar, presentaremos un breve video. Adelante. Gracias, Rogelio. Gracias, cómo están todos. Bien, bien. Pues es un honor estar aquí eh, con ustedes el día de hoy presentando esta estrategia y eh, lo que queremos puede cristalizar diferentes eh, movimientos alrededor de México y por qué no en Latinoamérica. Eh, no sé si hay un control. Pues eh, eh, hoy podríamos decir que, que en estos últimos 10 años nos hemos enfocado a crear de esta plataforma que se llama Inc. Monterrey, que Inc. nació como, como Inc. quiere decir Innovate, Network and Create. Y, y nació como una idea para ayudarnos a crear un ecosistema emprendecéntrico, donde al emprendedor le pudiéramos... Eh, atraer todos los diferentes tipos de recursos que requiriese para que sus proyectos y sus ideas pudieran avanzar y tener mayores probabilidades de éxito en el camino. Y eso nos ha llevado a aprender que eh, construir una comunidad se vuelve esencial y que eh, gracias al apoyo de esa comunidad muchos de estos proyectos se han convertido en unicornios o muchos de estos emprendedores o aspirantes a emprendedores o emprendedoras, pues han encontrado eh, eh, socios, aliados, capital o mentorías simplemente. Y esto creo que eh, en, se convierte en un brazo que abre oportunidades al talento. Y ese es el, el tipo de plataformas que tenemos que seguir construyendo. Y hacia donde le queremos seguir apostando. El festival, pues, nace con, ya lleva 10 ediciones, nace con este objetivo de tener eh, reunidos durante tres, cuatro días a miles de personas o asistentes que no solo son receptores y, y de mensajes, sino que empiezan a conectar y empiezan a, a interactuar entre ellos, pero como una plataforma abierta donde, pues, sí, con grandes grandes sponsors como el TEC de Monterrey y muchos otros que se han sumado a lo largo de todos estos años, pero al final lo que queremos es que pues, un ecosistema se vuelve más atractivo y genera más impacto en la medida de que haya confianza, siempre lo he dicho esto, confianza, la sagacidad para hacer proyectos que tengan impacto, impacto no nada más en tu ciudad o en tu país. Sin impacto global, y por el otro lado, la generosidad de querer ayudar a que los proyectos sigan avanzando. Estos tres elementos hacen que un ecosistema se vuelva más atractivo, más productivo que, eh, que cualquier otro ecosistema. Existe un ecosistema en Silicon Valley, en San Francisco, otro en Austin, otro en Monterrey y otro en la ciudad de Oaxaca, y cada uno es diferente. Los integrantes y, 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 y la interacción entre los integrantes es lo que va a ser al final la diferencia, de, la calidad de esa interacción es lo que va a ser la diferencia. Sí hemos tenido muchísimos participantes, eh, muchos proyectos apoyados, nos hemos convertido en una plataforma para conectar con muchos, muchas competencias internacionales, en proyectos sociales, en proyectos ambientales, en proyectos educativos, y creemos que esa debe seguir siendo la forma en cómo proyectemos al talento y las innovaciones que nacen en México y Latinoamérica. Pero al final, pues construir esta comunidad nos ha tomado 10 años y queremos que siga creciendo y que esta, esta comunidad se, se siga beneficiando de, de, de estas interacciones. Esto nos ha llevado y nos ha puesto en una situación en donde hemos encontrado que los grandes corporativos y las grandes organizaciones mexicanas e internacionales quieren conectar con, eh, con los emprendedores, con todo esto que le llamamos ecosistema de emprendimiento, por diferentes razones. Yo ahorita platico más de los detalles de esto. Pero hacia adelante, pues eh, eh, estamos decidiendo reinventarnos para movernos un poco de, de un ecosistema de emprendimiento tal vez más de etapa temprana universitaria, a movernos, a generar más impacto en la economía, a generar más transacciones económicas a generar más inversiones, a generar más alianzas y, ¿por qué no? También a generar más comercialización entre muchos actores. Y de esta manera estamos seguros de que con los siguientes cuatro productos que les voy a platicar eh, vamos a poder darle entrada de cabida y, sobre todo, potencializar esta conexión entre estos grandes corporativos y esta gran comunidad. El festival es un festival que nace con su esencia, nace pues prácticamente alrededor de contenido. Y desde hace cinco años, eh, con una plataforma de innovación abierta, Open Innovation, es donde hemos empezado a interactuar y a probar cómo podemos generarle valor a las grandes empresas internacionales o nacionales. Pero ahora queremos agregar pues, una, una plataforma de acceso a talento. Y por un lado, y por el otro lado, también crear un, un, una feria de, de innovación en donde los actores principales globales, internacionales, y por qué no los unicornios, unicornios y, lo, y los, grandes, eh, eh, los grandes innovadores de Latinoamérica, coexistan con estos, con estos actores en esa, en esa feria de exposición, que es la que hemos denominado Future Now. Déjeme entrar un poquito a cada uno de estos, de estos cuatro temas. Para que, para que tengan más detalle. Con una infraestructura a nivel nacional y muy apoyada en el, en el tecnológico de Monterrey, hemos podido, por ejemplo, trabajar eh, en crear toda una trayectoria donde sumamos aliados y sumamos a esta gran comunidad y logramos que a lo largo de todo este proceso pues involucremos a muchísima gente, muchísimas eh, personas con ideas, con proyectos, en tratar de resolver los problemas que estos grandes corporativos tienen. Les ponemos algunos ejemplos eh, de innovación abierta. Llevamos creo que cinco años o seis, vamos por el sexto año, donde con Heineken hemos logrado, con el Heineken Green Challenge, empezar a, a atacar diferentes objetivos desde... Eh, cómo reducir la huella de carbono de toda su cadena de valor cómo ayudar a generar una agricultura sustentable cómo ayudar a tener eh, eh, una cultura del tratamiento de los recursos hídricos de una manera también eh, eh, responsable y así eh, con ellos pues dependiendo de las temáticas es como vamos eh, abordando diferentes diferentes iniciativas hoy pues eso lo hemos de, de alguna manera provocado en el tema de sustentabilidad o sostenibilidad, pero no nos queremos quedar ahí. Por ejemplo, en el tema de gobierno, pues hoy tenemos al municipio de Monterrey buscando eh, una, una plataforma de innovación abierta donde ellos están lanzando una, una sistematización total de la ciudad, del gobierno digital, pero lo quieren poner al alcance de todos los municipios de, del país y quieren que se le agregue más innovación con, todo, con este proceso de innovación. De innovación abierta, pero deberíamos también pues, eh, eh, estar viendo que eh, tenemos la oportunidad de trabajar en el sector fintech, en el sector SAS, en, en, en el sector de la calidad del aire, de la salud y, por qué no, también industria de procesamiento de manufactura como industria 4.0. Y nuestra tirada es que tengamos a un líder de cada uno de, de estos sectores. Eh, trabajando e innovando y, y, y de alguna manera colaborando con este gran ecosistema. Eh, por ejemplo, aparte de, de, de Heineken, pues hoy con Daiking, eh, que es el líder mundial en temas de, de acondicionamiento del aire, está muy, eh, ha estado muy interesado y, y empezamos apenas hacer, recientemente, el año pasado, pero estas es son un poco las estadísticas de, de cómo le ayudamos a conectar con empresarios, con emprendedores, con innovadores relevantes para su industria. Para el tema de Heineken, lo, eh, pues ahí hay muchas cifras, pero lo que sí sé es que terminamos recibiendo cerca de 2.000 proyectos en cada una de, los, de las convocatorias, involucrando a cerca de 1.000 universidades de México públicas y privadas. Y esta es la forma de cómo darle, como decía hace rato, al talento una ventana de oportunidad y de acceso. Para que conecten con este, con este tipo de, de, de iniciativas. Y pues, eh, eh, como todo, pues se reciben muchos proyectos y al final pues hay un proceso de selección en donde pocos de ellos, o los últimos 10, 15 proyectos, compiten por, por, unas, por ciertas premiaciones. Se trabajó con el Grupo Banco Mundial para un tema de agricultura sustentable durante la pandemia, que fue un, un tema crítico, muy importante y. Y bueno, son tres ejemplos de lo que venimos haciendo, no es una idea, es algo que ya viene caminando y que de alguna manera pues queremos potencializar con muchos de ustedes como, como empresarios. El tema del festival, pues eh, sí es un festival enfocado en el contenido, eh, en, en la colaboración, y es un espacio donde coincidimos y donde prácticamente nos energizamos y nos... nos eh, eh, enfocamos en, además de generar ese networking, pues eh, tener pitches, tener eh, sesiones de, de mentoreo, tener la oportunidad de lanzar un producto, de que lo comuniques al mercado desde ahí como una plataforma de lanzamiento, de que tengas también eh, la oportunidad de interactuar con otros emprendedores y hasta, ¿por qué no?, levantar capital, ¿verdad? Y pues eh, creo que... Esta es una muestra de tres speakers, pero tenemos a muchos speakers internacionales, nacionales, que ha, le han dado forma. Y pues hoy eh, el, el, el festival, como dije, continuará la parte de contenido, pero creemos que el potencial para que esta plataforma crezca se va a dar más en las otras tres iniciativas. En el, en el Future Now, que es el, 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 eh, esta feria donde hacemos coincidir... Imagínense que para cada uno de los verticales tengamos eh, a una, dos, tres, cinco empresas tractoras importantes, que ellos convoquen a su eh, cadena de suministro y a sus clientes a que participen, a que vengan y conozcan todas las innovaciones que ellos mismos están lanzando en el mercado o que están adoptando para ser más productivos, pero que al mismo tiempo traigamos a muchos de estos innovadores que andan allá afuera. Eh, unicornios o no unicornios, sus unicornios, digamos, para que esas conexiones las facilitemos y para que estas interacciones pues generen transacciones al final. Esto es lo que hace que el ecosistema se vuelva más sustentable. Y pues eh, eh, traer a esta exposición eh, estas innovaciones lo que nos permitirá es ayudar a que muchas de estas industrias empiecen a digitalizarse más. Hoy hemos trabajado con, con muchísimos aliados eh, eh, que de alguna manera han sumado a sus comunidades a, a, a Ing Monterrey a nuestras iniciativas, pero pues eh, queremos agregar a muchas más. Y por último, eh, el tema de talento y reclutamiento, pues nos hemos dado cuenta de que las empresas están cada vez más interesadas en poder conectar con este perfil de gente con el, el emprendedor, la emprendedora o innovador, innovadora, que de alguna manera le inyectan energía y le pueden generar un dinamismo diferente incluso a la cultura de estas empresas. Y vemos que eh, poder eh, generar estas conexiones también es de mucho valor para las grandes empresas que hoy están interesadas en seguir vigentes y, y seguir eh, a la vanguardia. Eh, Hoy tenemos pues, para, para cada una de estas plataformas pues, la, la, como prioridad empezar a generar comunidades, que así como venimos trabajando en el tema de innovación climática y sostenibilidad, pues que vayamos trabajando para la industria de, de, de tecnología en, en el tema de comercialización o retail tech y el comercio electrónico, así como para la salud y la industria fintech, la industria 5.0 y la de movilidad. Esos son algunos de los sectores que hemos priorizado el día de hoy y a donde pues estamos invitando a que se sumen para estar como prácticamente constructores y pues líderes de cada uno de estos sectores, cada una de estas iniciativas. Los invito a que si no conocen ya esta comunidad o este festival eh, o esta plataforma, porque ya no es nada más festival, pues que se sumen, que la vivan en, este, eh, en esta próxima edición, va a ser los días 13, eh, 14, 15 y 16, y que vivan de primera mano eh, lo que lo que, eh, eh, lo que al final, perdón, lo que al final eh, Estamos seguros que los va a convencer de que esta es una manera tangible de cómo no solo acceder a talento y a innovación, sino también ayudar a transformar las industrias en las que hoy estamos eh, 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 y sobre todo estar viendo hacia dónde están moviendo estas industrias, porque si no, pues nos vamos a quedar fuera. Gracias por acompañarnos y pues es un, es un honor que. que que nos puedan acompañar eh, como socios estratégicos en esta plataforma. Gracias. Muchas gracias Rogelio por esa introducción y por compartirnos la nueva visión de Inc. Monterrey. Ahora, contamos con la grata presencia de Cuota Focutocut, VP de Daikin Latinoamérica, y Ulrich Noel, Director Ejecutivo de Instituto de Emprendimiento, Eugenio Garzalagüera del TEC de Monterrey. Quienes mantendrán una charla sobre la conexión entre Japón y México para el desarrollo de negocios innovadores. Bienvenidos. Gracias. Eh, eh, voy a hacer primero un, una primera introducción en español y luego me voy a switchar a inglés por nuestro colega de Kikota. Entonces, gracias Rogelio. Eh, definitiva, en nombre del TEC de Monterrey, eh, Inc. Inc. Monterrey es una de estas iniciativas que muestra cómo eh, ponemos los esfuerzos donde ponemos la misión, ¿no? Y la misión del TEC de Monterrey de eh, innovación, liderazgo y emprendimiento para el florecimiento humano se representa en, en los grandes valores de, de Inc. y la visión hacia el futuro de cómo queremos conectar ahora no solo el ecosistema eh, de, emprende, de emprendimiento de... Etapa temprana, sino también la parte de negocios y la parte corporativa. Y con Daikin, eh, que ha sido un aliado importante en los últimos años y hemos eh, construido preguntas de cómo innovar en ciertas industrias que podríamos pensar como consumidores que no necesariamente tienen mucha innovación. Entonces, vamos a discutir un poco sobre la participación de Daikin y cómo han visto esta, esta, esta participación con Inc. Monterrey. Kota, thank you so much for, for being here. Can you tell us a salir un poco?

Okay so, so I want to a little bit talk about Daikin and Daikin is an air conditioning company and it's a global number one uh, air conditioning uh, company and we are uh, based in Japan and uh, for example in Japan Europe Asia uh, what else China we are number one but however in Latin America we are still new so uh, we are trying to expand our business here and my my role is uh, to expand and our Think about the future and how to expand our business in Latin America, and maybe that's it. yeah. So, so when when we started talking with with Daikin, there was a, there was a colleague of Cota that was calling every single campus of Tech de Monterrey. He was calling Monterrey. was calling Mexico City, and they wanted to do something. And they wanted to do something uh, around innovation and how they can connect to the entrepreneurship community. Um, so, based on the relationship and what you learned on the, in the last three years. What do you think are the, the, the things that are similar and the things that are different between Japan and Mexico, beyond the cuisine and beyond the tacos and sushi and stuff, but like connecting to the connecting to the innovation? So how is it different to innovate in Japan to innovate in, in Mexico or Latin America? So, uh, for example, uh, in in Japan, I, I think the similar thing is everyone wants to work with the startup, work with the entrepreneurship, and also uh, want to innovate their business so i think the, it's more easy to, think, to talk about the difference and i think uh, the background of the economy is a little bit different and for example japan uh, as you know for example toyota honda that kind of like a big corporate is very strong and uh, the technology is lead by this kind of big corporate uh, so uh, i think in japan uh, the big corporate lead the economy so, but however, now it's changing. For, for example, let's say like a iPhone. Uh, the technology itself, it's not so like uh, very advanced. But however, the idea, the business idea is very advanced. Uh, so what Japanese corporate is facing is the technology wise, uh, we are very advanced and we are trying to uh, make it more. But however, the business idea is uh, we are weak. So now the uh, world is changing. The speed is very fast, and uh, so I think what uh, the Japanese uh, corporate is thinking is we are like, almost forced to work with uh, startup. We're forced to work with innovation, so we have to change. Uh, so that's I think the background in Japan. So also Daikin is also like that. We, we want to as a technology. I think it's not so easy to catch up Daikin. But however, the business idea, that kind of thing, uh, we have to uh, change our business uh, model, business idea. But in Mexico, what I feel is, I think the innovation is more like a culture here. So, for example, when I have an interview with many young people, when I see their resume, they, they see like a, there's a like when I was university, I had a small business, or uh, like a, I have a, I just sell like accessory. But I think that kind of like uh, start the business by themselves. The innovation is the culture here that, that I, I feel in these few years. Okay, so we, we can bring together Japanese engineering with like social like a, entrepreneurship ingenuity from from Mexico and uh, make it happen. So uh, women doing the, the um, disrupt their challenge and the innovation challenge. can you tell us a little bit why' it's so important the industry? That we all live in literally, and why is so important? And how, with current climate change and what things are happening, why innovation is so important? And why is so important for you and Tykin to get tap into the ecosystem in, in, La in Mexico and Latin America? So, uh, as no air conditioning uh, consume many energy. For example, I think this hotel, maybe forty percent of the energy consumption come from air conditioning. I think not so many people know. and the rest is like lighting or this kind of thing. But 40% come from air conditioning. But however, in Latin America, the air conditioning penetration is only like a 15% or something like that. But in the future, uh, there there are some for example heat wave are coming. So I think uh, in this three years, this like uh, three years, thirty years, the demand air conditioning demand will come like uh, three times, four times, five times. But however. Uh, the energy consumption will increase, so it means uh, if the air conditioning demand increase, the energy consumption, the impact to the environment will increase. But however, uh, what, for example, what Daikin now is trying to do is make a more energy efficient product. Uh, but uh, as you know, air conditioning itself doesn't work itself, so they need to operate, they need to maintenance, they need to uh, think about how to use. So uh, product itself, diking, we we can innovate and we can make it more efficient. But however, how to use or that kind of user experience, I think uh, we need to more innovate to how to use, how to maintain us, uh, that, that kind of thing. Because the air conditioning life cycle is like uh, more than ten years, so we we can do in the first year. But however, the rest, uh, we we need to more innovate. So we need more ideas, more uh, thing about how to innovate uh, this market. So. That's going to be an excellent segue into uh, the challenge of last year. Uh, there were two companies that were selected to go from Mexico to Japan. Um, so, what you, what you can tell us when all these uh, founders and entrepreneurs they came to your your headquarters in Japan? What was the reaction? Uh, what was the feedback? Uh, what did your colleagues from Japan tell you about that you were bringing them into into the ecosystem and in a in a corporate that you can imagine? It is it's highly rigid. It's, it's uh, Japanese culture is very formal, and then you bring this delegation of entrepreneurs from Latin America that they cannot disrupt the air itself in the, in the company. So, what you can tell us about those two companies? So, uh, f first, I think also here, but uh, they don't know so much about Daikin. They, they know in the paper, but when they visit to our head office, when they visit to the factory, they were very surprised because Daikin was very uh, huge and also, uh, I'll say uh, we are doing many uh, advanced technology. So that was one point. But, uh, and also about the uh, impression from Japan side. Uh, when we bring uh, one uh, company, it was one company, the winner, we bring it to Japan and we discuss. Uh, and also, uh, Josue and Paco come together with us. And what they uh, were surprised, the most surprised was, the uh, as, as I mentioned, the culture, innovation culture I in Mexico they were very surprised. They think Mexico is a very far country and a little bit like uh, not so much advanced, but uh, the uh, process what Inc. Monterey has and also the mindset what uh, the uh, founder has, they was very surprised about that. That was the most Im big impression. So this this is the, these are the connections that we try to create within Inc. And now as we move into into facing the future and the initiative of Future Now. Uh, these are the examples that we kind of want to put together. We want to put together a company that has a specific challenge and then bring the entrepreneurs to kind of collaborate on brainstorm, bring their technology into, into solving some of the most pressing issues. Because all the most pressing we have is not going to be solved only by corporations or universities or founders or entrepreneurs. So we all need to work together as, as a team and as a community to actually solve those problems. So that's kind of the spirit of Future Now and how we can collaborate in the future. Taikin has confirmed that it's going to continue to do the challenge and it's going to increase the participation in Inc. So we invite everyone that has. Any, any questions, I want to learn how was the experience from a corporate, a big corporation that I can, um, to collaborate with Inc. Um, happy to answer any questions and we'll be around after, after the presentations for, for networking. Thank you so much, Kota. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulrich. Thank you so much, Kota. Gracias por esta charla tan enriquecedora. Ahora es para mí un placer presentar el siguiente panel sobre la digitalización de la industria 5.0 y 5G. Estará a cargo de Josué Delgado, CEO de Inc. Monterrey, y Andrés Vázquez, director de inteligencia artificial de América Móvil. Adelante, bienvenidos. bueno. bueno. Este, pues un gusto, un gusto estar aquí contigo, Andrés, Bien. nuevamente, este, recibirte Bien, aquí. Gracias. Gracias. Y bueno, pues también eh, me ha dado mucho gusto el que hayas participado con In Monterrey en diferentes años, este, como vocero, como representante de América Móvil y Telcel en una edición de In Monterrey. Y pues. Ya no más me falta ser ex alumno del Tec. Sí, <laughs> pero ya, 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 estamos, ya estamos en lo siguiente, ¿no? Así es. Pues Muchas gracias. Y bueno, abonando un poquito a, a todo lo que es la estrategia de Future Now, una de las cosas que nosotros estamos muy agradecidos es en el esquema de colaboración, ¿no? Y una de las cosas que hemos colaborado de una manera muy intensa, de hecho, incluso antes de, de existir en Monterrey, pues América Móvil a través de Telcel creyó en apostar hacia la innovación y sumarse a que esta iniciativa eh, naciera y ahorita pues a que siga creciendo, ¿no? Es parte de de lo que nos ha hecho eh, compartir ideas e historias como Rogelio ahorita nos comentaba, y viviendo historias como la que hemos trabajado con grandes corporaciones como Daikin y Heineken en México, pues nos enriquece muchísimo subir a líderes como tú en pues, sumar su experiencia, ¿no? Y con esa visión que tienen todos ustedes. Y una de las cosas que estamos nosotros viviendo es, hablando de Future Now, pues está, estamos haciendo énfasis en las verticales que estamos enfocando, ¿no? que es el tema de health tech, el tema de la industrialización o digitalización, eh, el futuro de la, digi de la industria, que ya estamos viviendo el, 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 el 4.0, pero estamos nosotros proponiendo el 5.0 y 5G, y sobre este quisiéramos platicar más a fondo este en particular. ¿no? Y de aquí lo que quiero yo es eh, pues que nos platiques, ¿qué ves tú sobre el futuro de la digitalización de la industria? Y el tema del de 5.0 y el 5G. Okay. Sí, sí, son dos cosas diferentes. Eh, comparten el número, pero son dos cosas <laughs> diferentes. Eh, pues más que hablarte del futuro, primero te digo cómo estamos. Va. Porque eh, yo creo que México va muy avanzado en digitalización, sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer, lo cual te da la idea de que hay muchísima oportunidad para, para hacer por empresas, pero también por los emprendedores. Por okay. dar una idea, el, el índice que mide. Eh, que se mide en el Consejo Internacional de, de Tecnología de la ITU. México está en el, a la mitad. Estamos en el 70 de 142. Este suena como muy bien, pero ese promedio no es tan bueno. Sí, porque eh, hay una división estándar muy grande. Tienes países que no están nada digitalizados, particularmente países que están en África. Pero México tiene industrias que están muy avanzadas. Este retail fundamentalmente, turismo. Turismo, hay tablas que lo ponen a la mitad de abajo, pero yo creo que está muy arriba porque aunque... Todo tiende a digitalizarse. Hay partes que todavía tú sientes que es increíble que no estén digitalizadas en el, el tema vivimos, turístico, correcto. pero se compran muchos boletos de avión por esa forma. Tienes un Airbnb que es muy potente en México. Vamos, el turismo sigue creciendo, pero tienes industrias que están desafortunadamente muy rezagadas. Y esto es a nivel mundial, en México no es excepción. Pero manufactura, agricultura, educación, todavía siguen bastante rezagadas y son las que nos llevan hacia atrás. Entonces hay un montón de oportunidades en la parte de digitalización. Cuando tú lo ves en lo que nos corresponde a nosotros como, como conectividad, 5G para, para muchos es simplemente la evolución de pues, 3G, 4G, 5G. ¿Quién de aquí piensa que 5G es simplemente más rapidez? ¿No? Es, digo, pues, bueno. suena como lógico, ¿no? Sí, claro. Y, y a, aunque lo es. ¿Realmente alguien de ustedes quienes traen teléfono 5G sienten que sea mucho más rápido de 4? ¿No? Realmente 5G, su gran ventaja es que tiene un componente que la latencia, lo que tarde llegar el dato de aquí a la, a, la, a la antena, a la central, se reduce muchísimo. ¿Para qué? Para lo que usamos el teléfono nosotros no. Quizás se sorprenderían que si uno consulta algo en algún motor de, de inteligencia artificial como ChatGPT o Bardo o Bing, el que usen, eh, pues son bastante rápidos. Sin embargo, eso no sucede en la conexión de aquí a la antena. Realmente donde se necesita esa baja latencia es en aplicaciones industriales. Donde, por ejemplo, en una fábrica que tiene robots que no pueden estar conectados con cables, requieres que se conecten inmediatamente. Las máquinas tienen mucha precisión cuando fabrican algo. Un coche autoconducido, pues ni se diga, no necesita información inmediata. Ahí la latencia juega un rol importante. En el mundo de consumo, realmente esta latencia, el 5G. Solo los de aquí que sean gamers y, este, y que requieren algunos jueguitos que necesitan por alguna razón mucha rapidez. Lo vives más. Sí, eh, pero más fuera claro, de eso ¿no? realmente 5G, su gran promesa, que, que se está dando más lento de lo que pensaba el mundo, está en el mundo industrial, está en que se activen. ¿no? En, 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 eh, insisto, eh, se están haciendo con el 5G o incluso con el Wi-Fi 6, la evolución de lo que tenemos todos en casa y en oficina, se están dando muchas aplicaciones. Para reducir esa latencia y al final del día, pues lo vamos a ver en telemedicina, ¿no? En claro. telemedicina, pues ya vemos que hay operaciones remotas. Tú imagínate que hubiera una latencia ahí, pues este, algo pasa, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí todo. es donde está el verdadero este, éxito de lo que es 5G. Y la oportunidad, ¿no? ¿no? O sea, la gran oportunidad de lo que viene. Enorme. Y con lo que dices tú, estamos hablando ahorita ya de temas 5G y, y cinco, industria 5 industria 5.0, porque, pues una de las promesas de Monterrey pues es ayudarnos a vivir. El, el futuro en el presente, y es parte de lo que invitamos a vivir en el festival y en todo lo que vivimos día a día. Y de hecho, incluso, andando un poquito más sobre lo que estábamos discutiendo con Alejandro Primefact de Siemens, es, bueno, en la industria 5.0, que es en particular? Pues es pues, la evolución del 4.0, pero en particular eh, con impacto, ¿no? O sea, cómo traducimos esto en el impacto, eh, en el impacto en la sociedad, eh, en la sostenibilidad, en el ser humano, y también es de una manera muchísimo más personalizada. Personalizarla tanto a la industria, a la organización como a las personas. Nada ¿no? más déjame agregar, porque creo que nos quedamos en las mismas. Del, del, de la 5 la, la es lo mismo que la 4, pero un sí, número exacto, más. Sí, andar en el 5G. <laughs> Realmente, este, la 5.0, apenas el mundo empieza a entrar en ella. Y, México, y hablarla, incluso. No, hablarla. Y México, te puedo decir que estamos en pañales, ¿no? Y, no se habla y, todavía, es y, y la verdad es que hay mucho que hacer en la 4. Para todo lo que la, la gran diferencia de una a otra, en la 4.0 habla de machine to machine, habla de las tecnologías que tienen que ver, máquinas se hablan con máquinas. En la 5 se incorpora el factor humano, por dar una tecnología que se le incorpora. En la, en la 4 tienes fábricas, por ejemplo, que están robotizadas. ¿no? Uh -huh. este, una fábrica de coches es 4.0, sobre todo si emplea sensores, cámaras, donde casi no hay gente. Pero cuando ya incorporas a una persona que trae un visor de realidad aumentada, que está trabajando en el coche, que se está comunicando con las máquinas, ahí estás hablando de ya una versión 5.0, independientemente del tema de la sostenibilidad y otras sí, sí, características. Claro. no. Pero esa es, esa es la característica. Es probable que muchas fábricas tengan el lujo de brincarse del 3 al 5 y, y escaparse del 4, pero realmente estamos todavía muy, 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 mucho, mucho por trabajar, ¿no? Y es parte de lo que. De, que, de lo que Ing Monterrey, pues en la suma de todos los aliados y las grandes marcas y líderes como ustedes que están aquí, pues vamos a lograr juntos muchos de los cambios. Y ahorita dijiste que me acordaba de algo en particular en uno de los eventos que nos ha tocado participar y, y empezamos a ver un poquitito esa, esa, esa ejemplificación de, 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 del, del 5-0, ¿no? Donde tipo como el mentalista... Te pones un device y con eso puedes estar jugando 100% ese videojuego. Y uno de estos eventos fue en South by Southwest. Y bueno, ahí es donde dices tú cómo de manera muy increíble se conecta la persona o la personalización con la tecnología y la robótica y todo lo demás. ¿no? Y sí, te sorprende cómo, cómo puedes lograr eso este, y leyendo tus ondas eh, cerebrales para poder dominar y ahí manipular. La, la, cosas. La, la, la cuarta empresa que maneja el Unmosk por allá anda en Neuralink, ¿no? Exacto. Este, algo trae de eso, ¿no? Exacto, exacto, así es. Y y, y bueno, este, también me gustaría ahondar en, en pues esa conexión entre lo que es la industria 5.0 y 5G. Eh, ¿Qué crees tú que la, cómo, cómo va a influir la transformación de la industria y qué aplicaciones revolucionarias pudieran surgir de esto? Pues mira, eh, la verdad es que para México hay mucho más oportunidad en tomar las cosas que funcionan de otros países y adaptarlas que tratar de buscar, revolucionar, inventar algo que no existe. Para mí, innovar no necesariamente significa inventar algo de cero. Innovar tiene que ver mucho con tomar algo que existe y mejorarlo. Y puede ser desde un plan de negocio. Por ejemplo, muchos preguntan cuál es el mejor invento de, de América Móvil, o lo digo tal cual, de Ingenieros Limps, pues es el Amigo Kit. Sí. el amigo kit es un celular prepagado y es haber transportado la telefonía pública a los teléfonos portátiles y es un modelo de negocio que masificó la telefonía a nivel mundial sí, claro, el 80 por ciento de los teléfonos sí. del mundo son prepagados sin embargo no inventó ni el teléfono celular ni las antenas ni entonces. Para mí es más importante para los jóvenes emprendedores y para los modelos que veo encontrar buscar, claro, si hay cosas que se pueden inventar de cero bien, pero mucho es replicar o adaptar lo que funciona en otros lugares a México, porque a pesar de que la inteligencia artificial y otras tecnologías cada vez acortan la brecha en el tiempo que tarda en llegar un producto de otros lados a México, porque se piensan globales, o sea, eso... Esa idea como en el video, ¿no? De que somos región 4, pues uh -huh. ya casi no existe. Ya las películas incluso se exhiben prácticamente simultáneamente en México, que al igual que en Estados Unidos y sí, en sí. Europa. En la tecnología cada vez hay menos tiempo, pero no necesariamente las startups tienen capacidad de adaptarse a Latinoamérica. Sí. Entonces hay mucho que hacer ahí. Es más, pues muchos de ustedes vean los unicornios o las empresas exitosas en el mundo digital de Latinoamérica, casi todas son réplicas o adaptaciones de lo que ha sucedido bien en otros lados del mundo. Realmente no hemos así que tú digas inventado un cohete, pues no. Entonces, ahí hay mucha oportunidad que hacer las áreas donde, donde creo que se tienen que aplicar los jóvenes y que nos tomó muchos de sorpresas inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial existe hace 50 años, ¿no? Sí. Pero esta particularmente que todo mundo nos trae entretenidos jugando con las maquinitas, preguntándole, asignándoles trabajos, este van a tocar profundamente a, a, a las empresas, a la sociedad. Yo creo que ahí es donde más, más tienen que aplicarse. La tecnología de comunicaciones sin duda, eh, sin duda eh, eh, ayuda, pero tú, si tú me dijeras ahorita dónde hay muchas oportunidades, inteligencia artificial, okay. analítica y ciberseguridad. Ciberseguridad es más importante de lo que pensamos, sobre todo el mexicano sí. cuando hemos encuestado, solemos pensar que eso no me va a pasar a mí, a, no, a mí no me van a pegar. Créanme que gran cantidad de los, de los ataques que hay en ciberseguridad no nos enteramos porque quienes son atacados no les interesa decirnoslo. Bancos, industrias, pues no, 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 no quieren que sepas que están impactados y prefieren absorber ese tipo de impactos, pero conforme venga el Internet de las cosas cada vez más, van a haber ya no personas personificando personas, van a haber personas personificando coches, impresoras. Relojes, o sea, van a haber billones y billones de posibilidades de intrusión hacia lo nuestro. Cuando lleguen las computadoras, estas que están basadas en, en, en cómputo cuántico, pues prepárense, porque esas computadoras pueden descifrar códigos de encripción para, para cuentas o para temas de passwords en, claro. en segundos, ¿no? Entonces, ciberseguridad es una gran sí, oportunidad sí. para los muchachos emprendedores y eso es en todo el mundo también. Yo, esas tres para, para que le, que tomarlas le, en cuenta y le pegan de a todas las verticales, es, claro. son útiles para todo. Entonces, a, a mí que me gusta mucho platicar con, con emprendedores, el rol mío es, es innovación abierta, como decía Rogelio, yo es a lo que me dedico en Grupo Carso. Yo, yo soy como que el anti-desarrollar cosas dentro, uh -huh. la, la, la visión que tiene. Carlos Slim es primero tener la conectividad al 100%. Si tú no tienes eso al 100%, ¿para qué me pongo a inventar aplicaciones? Ahí, ahí están montones de, de empresas y jóvenes que están haciendo cosas. Yo prefiero tener muy bien mi aplicación y darle oportunidad a las aplicaciones de que funcionen bien. Y mucho en esas aplicaciones son en estas categorías. En esas tres, para tomar nota en cuenta y sumarte también cada vez más en este impulso al emprendimiento y la innovación, ¿no? Este, con toda esta visión que, que tienes y el énfasis que tienes. Eh, Ahora, quisiera abundar un poquito más sobre retos innovación en América Móvil y oportunidades. Y de ahí, este, ahondar contigo en dos temas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consideras tú que son los mayores desafíos de América Móvil? Y la otra es, ¿cómo fomentan ustedes la colaboración con el ecosistema emprendedor? Este... Pues mira, los, los retos es, es eh, adaptarnos a las necesidades, porque venimos de un mundo donde era un producto para todos. Uh -huh. Ahora, con la… Con, con, la masificación de la digitalización y la inteligencia artificial, cada vez más tenemos productos que son hechos a la medida. Véanlo todos cuando prenden su Netflix o su Spotify, por digo, para no usar mis propias sí. marcas, pues a cada quien se le presentan diferentes películas, diferentes contenidos. Esa sí, es la capacidad tecla. que tiene la tecnología hoy, que yo puedo adaptar productos muy a la medida. Entonces, yo adaptarme a eso es, es un tema muy importante. Uh -huh. eh, sortear los temas de ir con las tendencias. Eh, Tecnológicas no es fácil porque somos una empresa de fierros al final del día. Yo tengo que instalar fibras ópticas, tengo que instalar antenas, Antenias. somos una empresa dura en activos. Es, es, a diferencia de, y no minimizo a nadie, pero a diferencia de una aplicación que reside en la nube y que es un grupo de personas desarrollando computadoras, yo tengo que ir a instalar y poner todos los fierros, es el sistema neuronal de la nueva era. Entonces, eso tiene un reto importantísimo de despliegue y de recursos para hacerlo. Tenemos retos regulatorios, que haya piso parejo para todas las empresas internacionales y, y locales, que todas compitamos igual. Y sin duda, pues, el tema de cultura, ¿no? Este, ¿Cómo adaptas a todos este, a todo nuestro personal a que pueda entender y moverse con estas nuevas tecnologías? Me preguntan muchas veces, ¿no? Oye, ¿Cuánta gente va a reemplazar este, inteligencia artificial? ¿A cuánto nos va a quitar? Le dijo, mira, yo dudo mucho que quite a una persona. Este, Simplemente por ser inteligencia artificial, pero sí creo que va a quitar a las personas que no sepan utilizarla. Claro. Es decir, que para todos aquellos que utilicen inteligencia artificial va a ser el gran copiloto, como le llaman, claro, a nuestro gran acompañante. ¿no? Entonces, esos son los retos principales. Y como decía hace rato, en el, el acompañamiento al mundo emprendedor, a mí en particular lo que, lo que más me gusta hacer es poner la plataforma de, de América Móvil a a disposición de, nuestras, de, de los emprendedores. ¿En qué consiste eso? Nosotros tenemos un, en el centro de inteligencia digital lo que hacemos es explorar tecnologías que sirven ya sea para vender más, es decir, eh, utilizar los 300 millones de clientes que tenemos, que a ellos les facturo, les vendo en mis tiendas o son de prepago, bueno, ¿qué más les puedo vender a través de mis medios? Entonces, yo no desarrollo todo, lo que traigo es, pues tráeme aplicación. Que, y eso son hablo de, consu de consumidores, novedades. pero hablo de muchas empresas. Eh, eh, América Móvil se ha convertido en una empresa que ya vende muchas soluciones a, a los clientes finales. O sea, nos hemos metido en el en el terreno de las grandes casas consultoras. Entonces, esa es una, venderles más cosas que tengan que ver con soluciones digitales. Dos, tecnologías que ayudan a, a mejorar mi experiencia de usuario, mi servicio al cliente. Entonces, muchas empresas no están desarrollando productos que son para el cliente final, pero que me ayudan a mí a mejorar mi servicio al cliente. Entonces, ese es el segundo tipo de cosas que yo veo. Y la tercera son tecnologías digitales que te ayudan a mejorar tu, tu bottom line, tu, tu, tu utilidad. Entonces, pues, que me ayuden a reducir gastos, que me ayuden a reducir este, este gastos de capital, sí, etc. ¿no? Entonces, yo me enfoco en esas tres es fundamentalmente. Buenísimo. No vemos, para ser honesto, no veo startups en un estado muy incipiente. No es fácil para una startup tratar con una empresa este sí, grande claro, institucional. Para implementar. Pero también veo las empresas que no están en el radar a veces de las operaciones tradicionales, porque solemos tratar con los grandes proveedores de tecnología y a veces estas que ya dieron el paso adelante, que ya están están digamos, creciendo, escalando, ya etcétera, los unicorns incluso, ¿no? Que, Exacto, ¿no? O sea, estas que ya están escalando, que ya tienen tracción, que ya probaron su producto, a veces les cuesta trabajo penetrar en empresas grandes, bueno, yo soy la puerta que, que cuando algo funciona, pues les abro para que para que entren. Entonces, digamos que ese es un poco nuestro nuestro labor. En algunos países como Austria o Brasil, sí tenemos más una actividad de, de, de apoyo emprendedor donde se les dan este en especie algunas cosas. Experimentamos diferentes tipos de, de soluciones dependiendo del país donde estamos. ¿eh? No, excelente, buenísimo. Y para llevárnoslo como, como nosotros, como tarea de, de ecosistema de, de, de emprendimiento y, y hacer este. Eh, foco en esos tres temas importantes para ustedes y ayudarlos y colaborar de una manera pues, ágil, ¿no? Este creo que es la, la oportunidad que podemos tener por ahí, muy buena. Y bueno, ya, por ter ya estamos terminando, eh, un último este, mensaje que nos quieras compartir, eh, pues de, de, desde tu perspectiva, como áreas más prometedoras en la innovación, este, en la industria, este, y un mensaje de cierre también de esta conversación. Bueno, no solamente eh, insistir en, en el tema de, de inteligencia artificial, quizás porque es el más caliente tengo que hablar de él. Sí. Eh, hay muchas corrientes, muchas personas, muchos líderes de opinión que la satanizan. Yo, bueno, siempre he sido muy optimista, yo estoy del lado de, de, de los que creen que... Claro que algo malo puede pasar, se le puede dar un mal uso a la tecnología, como se le ha dado mal uso a muchas tecnologías en el pasado, pero creo que es una oportunidad enorme, enorme. Y, y sobre todo para el tech que, que forma personas, que promueve a los emprendedores, es importante que de todas las tendencias que yo he visto en mis 33 años de, de, de estar, bueno, pues en aquel entonces no estaba yo en innovación, pero de estar de alguna forma eh, compenetrado con el mundo de. De, de venture capital y de tecnología, yo nunca había visto algo más más profundo que, que la inteligencia artificial generativa. O sea, créanme que me ha tocado desde ver el nacimiento del celular, del internet, de la banda ancha, realmente nada, nada tiene un impacto tan tan grave este, o beneficioso y, como lo claro. puede ser esto. Entonces, tómenlo, es importante que no nos quedemos ahí dormidos. Es una oportunidad que se nos presenta, así como el near shoring lo tenemos sí. ahí, hay que aprovechar, hay que colgarse de ahí. Hay que colgarse de esta también para que nos parezca. Pues, sí, no, buenísimo. lo acabas de decir y hiciste que hasta se me puso a la piel chinita. Este, me acordé de una conversación que tuvimos eh, Ulrich y yo con, con uno de los fundadores y sus socios de de, de OpenAI, ChatGPT, Ch eh, con Reid Hoffman y su socio que es Chris J. y en una filmina explicó muy bien el tema de la de la este de la de la inteligencia artificial como la revolución que nos tocó vivir cuando fue la revolución industrial y pues un ejemplo muy sencillito que lo ponía fue eh, cómo la revolución industrial es como sumarle músculo este, o sumarle fuerza mecánica a los músculos este, del ser humano no del humano y, y todo esto se pues, empezó a traducir en cosas que no imaginaban en aquel tiempo, pues la producción, los autos, las llantas, los aviones, que en ese momento cuando empezó eso, pues no te imaginabas que podía traducirse en un avión y otras cosas así, ¿no? Entonces ahorita, cuando ponían el contraste con la, digamos que el aumento de, de la mente del ser humano, como en aquel tiempo fue el aumento de la fuerza física, mecánica, y te pones a imaginar cosas y no me las termino de imaginar. Porque si en aquel tiempo pasaba eso y se tradujo en aviones, que ahorita nos movilizamos, y ahora es el aumento de la mente, pues ahora sí que te quedas así. pues con piel. Yo me quedé con piel chinita cuando empiezas a imaginarte cosas que todavía no te imaginas. ¿no? Y bueno, con eso, con eso cerramos este, esto. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Este, y un gusto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Josué y Andrés, por esta valiosa información. Ahora cedo la palabra a Thomas Michael Hawk, Managing Director de TMH Consulting and Investment Group, y a Daniela Garza, co-founder de Los Gallos, abierto de Tenis Monterrey y Festival de los Globos de Festival de Santiago. Daniela también es consejera de Inc. Monterrey. Eh, les doy la bienvenida y nos hablarán sobre el futuro del talento y la innovación tecnológica. Future Now en Inc. Monterrey Talent. Gracias. Muchas gracias, Ceci, por la introducción. Un gusto saludarlos. Daniela y yo representamos en una otra forma el, el nuevo consejo de, de Inc. Monterrey. Con Rogelio, hace un año que platicamos, le decía que tenemos que sumar más gente también a nivel de empresarios, empresarias importantes y exitosos como Daniela. Entonces, ya tenemos una serie de, de siete, ocho nuevos consejeros que de Monterrey y de la Ciudad de México que aportan a este ecosistema. Yo llegué hace 17 años a México, yo soy de Alemania, eh, con una idea de estudiar un semestre intercambio en México. Y muchas veces me lo preguntan, ¿por qué te quedas tanto tiempo en México? Ya estoy casado, eh, dos hijos eh, eh, mexicanos-alemanes, pero en su tiempo no fue por una mujer. Fue realmente por el país, ¿sí? lo que yo vi en México. Y yo siempre digo, no te quedas tanto tiempo en un país si no te gusta. Entonces, en primer lugar, les admiro, admiro a México los valores y principios que tienen, hay que defenderlos, eh, hay que crecerlos, eh, los valores familiares. Eh, el, la otra gran ventaja eh, es el bono demográfico que tiene México, es uno de los países más jóvenes del mundo. Eh, Alemania tiene en promedio 48 años, México en promedio 29 años, son alrededor de casi 20 años de diferencia que tenemos nosotros aquí, un bono demográfico donde está esta energía de jóvenes que está en Monterrey, eh, que podemos crear el futuro. Y la tercera gran ventaja que tiene México, obviamente, es su ubicación geográfica, que hoy en día vemos eh, todo lo que va llegando de la inversión, del tema del nearshoring. Entonces, eh, es un muy buen momento estar en México. Pero tenemos que retarnos, tenemos que avanzar, tenemos que estar en el futuro. ¿sí? Este, cuando hablas de nearshoring, a mí no me gusta el término nearshoring, porque ya suena un poquito más que vienen los extranjeros a capitalizar sobre tierra y gente mexicana. Entonces, tenemos que cuidar que nosotros creamos nuestras propias empresas, nuestros propios proyectos, y las empresas que vienen, pues también, pues tienen que jugar un poquito a las reglas de nosotros y que no seamos el, el futuro de la maquila de, de, de otras empresas, sino aportamos a la economía. Y cuando yo hablaba con Rogelio hace un año, cuando me invitó a Inc. Monterrey, le dije, creo que no hay otro mejor vehículo ¿sí? que Inc. Monterrey que podemos realmente hacer crecer la economía. Tenemos un reto grande que es crecer la economía, específicamente en el parte del PIB per cápita, la clase media, y esto solo se hace a través de la innovación, se hace a través de más inversión. Entonces, es una plataforma excelente donde estoy muy agradecido por estar y poder crear el, el futuro. Un poquito complementando lo que dijo Rogelio, eh, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo mucha experiencia en temas de ferias globales. He trabajado mucho tiempo con la Hannover Messe, que es la feria mundial industrial tecnológica más grande del mundo. Y si van ahí, es impresionante cómo en cinco días hay 6.000 expositores, hay 250.000 personas. Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos tener esto aquí en México? Y yo sí creo que con el festival, complementando con una expo donde las empresas líderes de México, empresas extranjeras aquí, unicornios, exhibimos tecnología. Por una parte, y, y, y mostramos realmente el músculo que tiene México. Entonces, en esta parte ya mencionaron los diferentes verticales que tenemos y que vamos a abrir entre la parte de la salud, entre la parte de manufactura, entre la parte de retail, entre la parte de, de alimentos y bebidos, entre la parte de fintech, la parte de movilidad, que estamos viendo temas también con aquí. Alberto está presente con la empresa ZF, que es una de las empresas de autopartes más importantes del mundo eh, y, y enfocaron en a la tecnología. Vamos a crear el futuro en conjunto con ustedes. Entonces, es un llamado a las empresas que se acercan con nosotros, vamos a innovar juntos, entonces vamos a tener, van a ver cada año, vamos a tener una feria más grande donde realmente juntamos la oferta con la demanda y hacemos crecer diferentes industrias, ¿verdad? diferentes nichos de mercados. Y esta feria, esa expo que nos estamos ya visualizando, que aquí lo ven en la foto, que realmente estamos buscando, lo vamos a complementar también con la Feria de Talento. Entonces vamos a invertir más en México y esa inversión conectamos con el final del día, la innovación y el talento. Y ahorita paso la palabra a Daniela, que me da mucho gusto que está en el consejo, es para mí una de las personas más importantes en México que ha creado eh, uno de los dos eventos más importantes en México que ella les platiqué, pero también es un gusto estar contigo en el Consejo, Daniela, y que nos platicas tú un poquito del, de cómo las empresas pueden usar ahorita la nueva plataforma Link Monterrey, crear experiencias. Gracias. Bueno, pues a mí me toca hablar un poquito de la parte divertida, yo creo, del festival, y yo creo que por eso es que me invitaron. Eh, con la nueva visión de Inc., cuando me platica Thomas y Rogelio, me encanta que se crea una plataforma para involucrar, invitar a las marcas o conectar con esta comunidad empresarial, eh, inversionistas, emprendedores. Y eso es lo que buscamos, crear nuevas experiencias para Inc. Es, es una tendencia mundial que vemos los eventos de todo tipo y más los de negocios se vuelven experiencia. Y bueno, pues este año traemos grandes sorpresas que vendremos anunciando próximamente, eh, no nos queremos adelantar mucho, pero algo que es muy importante es que se crea esta plataforma donde ya nos salimos un poquito nada más de lo que teníamos antes que era intermex donde se lleva a cabo Inc, eh, con todas las conferencias y con todo este networking y finalmente todas las actividades que se llevan dentro ahí, que son más que todo en el tema de negocio, pero nos salimos ahora el parque fundidora también a llevar otro tipo de experiencias y esto lo convierte ya en un festival pues muchísimo más grande, con un alcance mayor, donde las marcas van a poder tener una gran participación. ¿Por qué? Porque requieren espacio, requieren conectar de una forma distinta, no nada más en el ambiente de negocio, no solo en la irse, donde la gente pueda también divertirse y pueda tener, tener un espacio para relajarse. ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros buscamos, ya estamos viendo, enfocándonos mucho en la parte comercial, viendo todas estas marcas que están interesadas en conectar con esta comunidad y de qué forma pueden eh, lograr este engagement con toda esta eh, pues nueva plataforma. ¿no? Entonces ahí estamos trabajando ya de forma muy puntual y pues, próximamente estaremos anunciando ya cada una de las experiencias. Yo creo que una, una de las que viene va a ser muy importante, eh, no me quiero adelantar mucho, pero en todo un tema de tecnología, que, que creo que es la parte que también está buscando como entretenimiento los asistentes ¿no? y que atraerá un nuevo segmento también que está interesado en la innovación y la tecnología, pero del lado del entretenimiento. Entonces, bueno, pues con esto anunciamos esta parte nueva en la que también incursiona Inc. y donde se vendrán desarrollando pues, diferentes actividades. Gracias. Muchas gracias, Tomás y Daniela, por tan relevante información. A continuación, invito a Gabriela Ramírez, líder de contenido, e Ivonne Padilla, líder de inversiones y desarrollo de startups, alianzas estratégicas e internacionalización, quienes nos compartirán los highlights de este festival 2023. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos, tanto Ivón como yo, pues Gracias. digo, estuvimos saludando a muchas personas que durante varios años han estado trabajando en diferentes iniciativas con nosotros, entonces es un gusto el poder estar aquí. Brevemente les vamos a platicar un poquito, digamos, los highlights, eh, como comentó Rogelio en, en la presentación, de lo que sucederá de contenido dentro de la Feria de Innovación, el festival que también acaba de comentar Dani. Entonces vamos a, a, a lo que sigue, ¿no? Viene en el marco justo de toda la semana en el que ocurre INC. Vamos a tener el día 12 de noviembre diferentes iniciativas dentro del distrito TEC. ¿no? Esto, eh, pues hay un evento, un festival en Monterrey, que ocurre alrededor de varios kilómetros a la red del campus Monterrey, en donde realizamos callejero. En este evento, pues lo que hace la gente es poder participar en diferentes, eh, digamos, eh, pues juegos, diferentes pláticas. Es un espacio de convivencia que fuertemente pues es impulsado por Distrito Tech. El día lunes 13 de noviembre, que por ahí estamos viendo que el festival inicia desde el 13 al 16, tenemos el encuentro de investigación. Este encuentro de investigación pues es una iniciativa del Instituto de Emprendimiento en donde diferentes universidades de diferentes países pues participan en torno a generar una comunidad en el tema de disciplina de todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Posteriormente, pues vamos a tener por ahí el opening party donde damos inicio oficialmente a todas las actividades del festival. Esto también va a suceder dentro del parque Fundidora, como bien dice Dani, en toda la parte de Conarte. El día martes 14, pues iniciamos eh, ahora sí fuertemente con las actividades de, ya del, del contenido del festival, con esta feria también dentro del área de Intermex, en donde vamos a tener más de 9 mil metros cuadrados con diferentes stands, con diferentes escenarios, en donde vamos a poder recibir a cada uno de ustedes y pues bueno en las industrias que también anteriormente acabaron de, de mencionar, ¿no? Antes. Ahora, ¿qué eventos tenemos el 14 que suceden en el marco? Pues ahorita Ivonne también les va a explicar parte de los foros eh, este, que suceden el día 14, pero aquí vamos a iniciar eh, con contenido donde tenemos eh, pues speakers eh, magistrales, ¿verdad? Que siempre por ahí este nos preguntan y ahorita van a conocer algunos de ellos. También vamos a tener eh, diferentes actividades como Book Meeting, los Workshops, los Networking, las Ignites vamos a tener también abierto eh, diferentes competencias estas competencias vienen de algunos aliados que están también por aquí acompañándonos y por el otro lado también de algunas iniciativas que traemos dentro del tec de monterrey el día 15 de noviembre vamos a tener la gala del quinto del 15 aniversario de enlace que bueno enlace lo que hace es contribuir de manera social económica pues a, en México, esto cómo lo hacemos, pues conectando emprendedores eh, con mentores de diferentes eh, empresas que nos ayudan por ahí, eh, pues a generar esas conexiones y lograr esas metas no que traemos. En la parte del día jueves 16 de noviembre, vamos a tener Casa Mimec en su segunda edición, que es Mimec, bueno, es el Cluster de Medios Interactivos de Monterrey. Aquí con ellos, este evento sucede en eh, el Distrito Tec. Eh, ahí lo que ellos tienen es una agenda que manejan en donde se genera diferente networking, estamos hablando también de contenido que tiene que ver con industrias creativas, emprendimientos sobre todo también, y pues bueno, ahí al final cerramos con una fiesta. ¿no? Y también tenemos el Rich Symposium, que por aquí también nos están acompañando, es, en este año el campus es sede, de este evento, de donde participan en un consorcio de siete universidades, entre ellas está Toronto, está Melbourne, también está Oxford, entre otras. Y lo que aquí, digamos, eh, se pretende en este evento que es del día 16 al 18 de, de noviembre en las instalaciones del campus. <coughs> es hablar sobre las diferentes eh, líneas de investigación que salen de, eh, las de, las, de, la, de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿no? Entonces, con eso cerraríamos las actividades entonces hasta el 18. Entonces, pues los esperamos eh, en estos días, en esta semana. Ay, perdón. Que oficialmente, pues ya lo dijo Dani, es en Sintermex. Estamos preparados para, para recibir a más de, 10, más de 6 mil participantes en estos 9 mil metros cuadrados con diferente tipo de experiencias, escenarios y contenido. Excelente, Gaby, muchas gracias. Pues nada, eh, dentro de todas estas sorpresas que hemos estado anunciando en el evento del día de hoy, pues sin duda esta que viene en pantalla es otra. Y principalmente. Desde hace ya varias ediciones, incluso muchísimas, pues hemos estado tratando de integrar más a la comunidad internacional. Para nosotros es sumamente importante. En la edición pasada tuvimos a Canadá como país invitado, donde tuvo un gran despliegue, una delegación, incluso se hizo un gran evento en, en, en coordinación con varias entidades de Canadá, hubo emprendedores también canadienses participando en el festival. Y bueno, sin duda para nosotros, como les decía, la participación de la comunidad internacional es básica. Este año principalmente, y no solamente por, por el área geográfica cercana que comparte México, ese, esta edición vamos a tener como país invitado a Estados Unidos pero con el enfoque en el estado de Texas, ¿no? Entre Monterrey y Texas hay muchísima oportunidad y justamente pues queremos llegar también a ese ecosistema empresarial de Texas. Estamos planeando grandes actividades con una delegación tejana que en verdad va a estar increíble y no solamente eso, porque también estamos integrando a otros países dentro de esta gran estrategia de delegaciones internacionales. Así es que si conocen a alguien que esté interesado, que esté en otros países y quiera venir, pues tenemos distintas oportunidades y los vamos a recibir de la mejor manera, porque justamente el 13, pues vamos a tener también una recepción internacional bastante padre para pues todas las personas que, que nos visitan de otros países, ¿no? Eh, ahí aquí un poco. <laughs> bueno, justamente... Eh, algo de lo que comentaba Gaby ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que se va a desarrollar en cuanto a iniciativas? Y aquí les quiero platicar porque justamente dentro de estos retos de innovación abierta que platicaban ahorita, pues justamente algo de lo muy importante que se vive dentro del festival son estas grandes competencias de pitches, ¿no? Por aquí veo también caras conocidas. Emprendedores que han participado con nosotros en diferentes competencias. Y justamente, pues sin duda, uno de los programas más insignia de In Monterrey es el In Monterrey Accelerator, donde justamente participan startups en etapas tempranas que están generando un potencial importante o innovaciones importantes. Y este año, cinco de ellos van a participar con su pitch frente a un panel de jueces. Y con eso, van a poder también tener la oportunidad de representar a México en la competencia global de la Entrepreneurship Cup. Esto lo hacemos a través de la Alianza de la Global Entrepreneurship, Entrepreneurship Network, con la que ya llevamos, ¿qué, José? Cuatro años, ¿no? Esa, trabajando intensamente y el año pasado logramos que dos startups mexicanas se posicionaran en los primeros lugares mexican de, de México y del, y del mundo, entonces pues está padrísimo. Bien, eh, si te regresas tantito, Gaby, justamente quiero practicarles también sobre los pitches que vamos a tener de los retos, ¿no? Está el Heineken Green Challenge que prácticamente ya lo conocen, es un reto ya muy famoso en donde muchos emprendedores quieren participar y este año el pitch se va, se va a desarrollar dentro del festival y cinco emprendedores van a poder ganar hasta 650 mil pesos en efectivo y procesos de aceleración también. Y por aquí tenemos el AirTech Challenge también, que se va a desarrollar el pitch. Tres de ellos van a ganar 10 mil dólares, Gaby, pero también van a ganar la oportunidad de, de ganar un viaje a Japón y poder pues, desarrollar distintas actividades por ahí, eh, sobre todo como desarrollo de negocio. Y bueno, pues Gaby platicaba ahorita de los foros, ¿no? Tenemos el, el foro de Family Forum, que es precisamente co-creado con el Instituto de familias empresarias eh, del TEC de Monterrey y justamente pues buscamos la vinculación con, con estos actores de diferentes eh, eh, organizaciones y oportunidades para vincular familias empresarias. Y también el Corporate Innovation and Venturing Forum, que prácticamente buscamos fomentar y propiciar la participación entre corporativos, pero también entre founders de startups y fondos de inversión también. Entonces, pues por ahí va a estar todo padrísimo. De hecho, de cada uno de estos eventos que estuvimos mencionando dentro de la página de In Monterrey viene el detalle de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos pues sucede en un espacio diferente y sobre todo en una fecha diferente, ¿no? En esa semana, pero esos son los que sí, ocurren. justamente también estos foros van a ser de acceso exclusivo. Cada uno tiene su acceso. El Family Forum va a estar el 15 de noviembre y el Corporate Innovation and Venture Forum va a estar el 14 de noviembre. Entonces ya vamos a tener también eh, a la venta estos boletos para que puedan participar. Y si están interesados en participar en cualquiera de estos dos foros, pues van a poder encontrar también más información en el sitio web. Exacto. Las agendas completas también. Ajá, y a continuación, pues Bonnie nos va a hablar un poquito también de los speakers que nos van a acompañar en este día. Sí, ese es bueno. Yo creo que este evento, este lanzamiento de Ciudad de México es uno de los más distintivos porque justamente desde hace varios años pues lanzamos o revelamos el live-up de speakers que vamos a tener dentro del festival y pues en este evento realmente pues no es la excepción. Están aquí invitados grandes aliados, grandes personas que han colaborado con nosotros a través de muchísimos años y que justamente eh, pues el día de hoy para ustedes estamos revelando los speakers destacados, algunos de ellos, no podemos revelar ahorita todos, pero sí vamos a revelar algunos de ellos. Los, a los que ya tenemos confirmados y que van a estar acompañándonos en esta edición. Listo. Entonces, pues adelante, esto es para ustedes. Muchísimas gracias, Gabriela e Ivonne, por presentarnos este contenido tan valioso y por todo lo que nos espera en este festival. Por último, quisiera presentar a Mauricio Zavala, director general de la Corporación para el Desarrollo Turístico CODETUR, quien nos hablará sobre la marca destino para el futuro de la innovación. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Zavala. Soy director general de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado de Nuevo León. Eh, y la verdad es que no sé qué hago aquí. Después de todo esto que he escuchado de innovación y de grandes ponentes como los que están aquí enfrente, creo que, eh, creo que un político se me hace que no cabe aquí. Entonces me voy a venir de este lado porque les quiero platicar una anécdota personal antes de trabajar en donde estoy. Yo vengo de una empresa familiar que tiene más de 90 años, que se dedica a las grúas industriales, a las mudanzas, ahí en Monterrey. Y en eh, el 2014 me dieron ganas de incursionar en este tema del altruismo y en este tema de la, del, del, del bienestar de los demás. Y por eso me meto a la política pensando que desde ahí podía cambiar y poder hacer algo. Pero la verdad es que ¿a quién le gusta la política de aquí? ¿Quién dice hoy este es un buen político, este es un, este es un gran político? ¿Quién? Y yo soy político. Entonces, ¿por qué hablarles de política ahorita si se me hace que no es el foro? Les quiero dar una referencia de cómo yo veo la política o cómo la veía antes de entrar aquí. Si me pueden quitar esa marca, por favor, porque va a ser a título personal. No quiero este referenciar. Ahorita les digo este nunca he oído no hablar de una frase que o nunca no he hablar de una de una frase que dice cuesta más caro que un hijo menso en el tec bueno pues esa es una así empiezo mi comentario que alguna vez mi, mi abuelo me dijo que decía mi hijito la política es como ese hijo menso en el tec los políticos, son esos hijos mensos en el TEC, que la verdad es que crece una empresa que se llama Nuevo León, hay una persona que es innovadora, que crece una empresa que se llama Nuevo León, que es gigante, que es inmensa, que es innovadora, que es fregona, que, es, que tiene a grandes empresarios, que tiene todo esto fregón, pero pues tiene un hijo que hay que estarle dando de comer, que hay que estarlo manteniendo, que hay que estarlo diciendo, híjole, oye papá, fíjate que se me ocurrió... Voy a hacer este, el faro este del comercio que hizo Felipe Calderón en 2000, chingos, ahí va, hombre, ándale. Cabrón. Oye, se me ocurrió, este, voy a hacer otra tontera, etc. Entonces hay que estarlo manteniendo, y esa era la política en Nuevo León este, hasta hace muy poquito. ¿Y por qué les digo esto? Porque creo firmemente, antes de pasarme al lado político, que hoy estamos en una gran oportunidad, una gran oportunidad. Tenemos a un pelado, a un pelado, un huerco, de 35 años, al frente de un Estado, uno de los más poderosos de México, con toda la carne al asador, como dicen. Le está metiendo unas ganas, de verdad, tremendas. Y me refiero al gobernador, hoy trabajo para él, ahorita, les, ahorita voy de aquel lado político, pero la verdad es que antes de entrar yo aquí, yo veía la política así, sinceramente, estamos manteniendo. Al hijo menso del TEC. Estamos soportando los impuestos, soportando el, el, el asistencialismo con esta. Entonces, yo decía, caray, que nos toca de su vida. Y ese hijo menso del TEC, hoy quiero decirles que ya se puso las pilas, en, en Nuevo León al menos. este Yo sí creo en la política que está haciendo Samuel García en Nuevo León. ¿Por qué? Porque tiene 35 años, tiene un futuro prominente, quiere ser presidente, no le digan a nadie, eh, y quiere rescatar de todos estos años lo que ha estado pasando con el Estado de Nuevo León. Hemos sido pisoteados por, por muchos políticos que hoy se están peleando en el Congreso y hoy están diciendo al gobernador, no vales madre, y el otro está diciendo, oye, a ver, en buena onda se los pongo bien simple, ¿qué les pesa más a ustedes? en las redes sociales o en el periódico, ver a un pelado en el Congreso peleándose porque el gobernador dijo no sé qué, no sé qué, no sé qué, o ver a un muchacho de 35 años al lado del hombre más rico del mundo, trayéndolo a Nuevo León, trayendo la empresa más rica del mundo a Nuevo León y poniéndolo cerca de todo Nuevo León y diciéndole la problemática que hay en el Estado. Y diciéndole, y además un hombre bueno, porque al parecer Elon Musk, no lo conozco, pero además hombre bueno, ya está preocupado por el agua, ya está preocupado por los temas que tenemos personales dentro del Estado, porque va a emplear a neoloneses. Entonces, del lado político dices, híjole, estás peleándote en el Congreso, estás haciendo lo que tienes que hacer, o ves a un huerco de 35 años echado para adelante con toda la carne en asador, con un Elon Musk. La mano, con su compadre Elon Musk. Ahora le va a poner Samu Elon al, al hombre que tenga. Así dice. Entonces, pues yo nada más quiero hacer esa reflexión. Me vengo del lado político. Podemos poner la marca. No venía preparado. La marca destino es una consecuencia de lo nuevo y lo tradicional. Las letras de nuevo vienen de una de toda la innovación que tiene el Estado, de todos los grandes rascacielos y edificios, innovación que se está haciendo. Y el león es, un, es una letra tradicional como la cerveza superior, como la cerveza carta blanca, como todo lo que hemos sido tradicionalmente. No tengo una presentación más porque, insisto, no venía preparado. Y bueno, esto es una consecuencia de lo bien que se está haciendo. Eh, la política en el Estado. Yo soy Mauricio Zavala, soy político y soy director general de turismo del Estado. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, antes de concluir, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores del festival. Todos estos logros. Han sido alcanzados como resultado de sinergias con nuestros patrocinadores, socios estratégicos y aliados, quienes con su ayuda logramos generar un festival de mayor impacto. Heineken México por impulsar, fomentar y promover el emprendimiento sustentable a través de Heineken Green Challenge por sexto año consecutivo. Atelcel por su colaboración año con año con Ingram desde su inicio, que a través de su expertise en tecnología ha ayudado al impulso de miles de emprendedores y también agradecerles por confiar. Cinco años más en Inc. Monterrey. A Dyking por ser el impulsor del emprendimiento con su participación como patrocinador del festival y además buscando revolucionar a la industria del aire a través del Air Tech Challenge, reto de innovación enfocado en tecnología sustentable y experiencia del usuario, del cliente en la industria del HVAC. A Outer Ring a unir, al unirse como patrocinador del festival con su liderazgo, innovación y desarrollo de tecnologías avanzadas que simplifican la vida diaria. Su liderazgo es emocionante e inspirador al impulsar el progreso con visión y pasión. Gracias también a Banorte por un año más como patrocinador de este festival. Y gracias a la Oficina de Convenciones y Visitantes por haber confiado un año más en IG Monterrey para juntos posicionar a Nuevo León como sede de grandes eventos, como el futuro hub mundial de tecnología y sustentabilidad. De esta manera, queremos dar por cerrada esta presentación. Los esperamos en la Feria de Tecnología e Innovación más influyente y con mayor crecimiento de América Latina del 14 al 16 de noviembre en Sintermex. Los boletos ya están disponibles a la venta y bueno, también quisiera pedir de favor antes de terminar a todos los ponentes a que pasen a tomar una fotografía oficial del evento. Gracias. Y bueno, para todos los participantes en este día y los que nos siguen en nuestra transmisión en vivo, les tenemos un, un acceso con un 50% de descuento válido por 15 días más para acceder a nuestro festival. Gracias a todos. Les invitamos a usar este espacio para conectar con colegas y en la siguiente hora disfrutar de un cóctel y aperitivos. Muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos en Inc. Monterrey.